Algunos asesinatos se resuelven por sí mismos, en el momento. Otros requieren meses de arduo trabajo para encontrar una solución. Algunos pueden tardar años, mientras otros nunca se resuelven. Afortunadamente, algunos de ellos tardan décadas, pero al final, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Hoy, en este video, vamos a ver tres casos sin resolver, con giros inesperados. Bobby Jo fue descrita como una persona de espíritu libre, con alma de hippie, amaba la vida y era feliz dondequiera que estuviera. Jeff Oberholzer y Bobby Jo salieron durante unos años y finalmente se casaron en 1977. Ambos eran de Racine, Wisconsin, y se mudaron a las montañas de Colorado. Vivían a solo media hora al sur de Breckenridge, en el poblado de Alma, un pequeño pueblo de esquí al pie de las Montañas Rocosas, con una población de 1.200 habitantes. Jeff tenía un negocio de reparación y venta de electrodomésticos y Bobby Jo trabajaba como recepcionista en una compañía de bienes raíces en Breckenridge. La mañana de su desaparición, el 6 de enero de 1982, Bobby Jo, de 29 años, se fue a las 7 y 15 de la mañana e hizo autostop para ir al trabajo. Aproximadamente a las 6 de la tarde, llamó a Jeff y le dijo que iba a ir a un bar para celebrar su ascenso laboral con sus compañeros de trabajo y que volvería pronto. Él le preguntó si quería que la recogiera, pero ella le dijo que tomaría un viaje a casa haciendo autostop. Hacer autostop en los 80 era una actividad normal en aquellos días. Entonces Jeff preparó la cena y esperó a que Bobby llegara a casa. En algún momento se quedó dormido, luego se despertó alrededor de la medianoche y descubrió que su esposa no había regresado. Jeff condujo a Breckenridge para buscar a su esposa, y sus amigos le dijeron que ella había salido del bar alrededor de las 7 y 30 p.m., asumieron que había tomado un viaje a casa. Jeff inmediatamente fue al departamento de policía de Breckenridge para presentar un informe de persona desaparecida. Ellos le dijeron que era demasiado pronto para presentar un informe, pues solo habían pasado unas horas y que tal vez ella estaba con otros amigos o con algún familiar. Finalmente, volvió a casa para esperar a su esposa. A la mañana siguiente, un granjero que vivía a 30 millas fuera de Breckenridge encontró la licencia de conducir de Bobby en su propiedad. Cuando Jeff y dos amigos estaban en camino para recogerla, hicieron un descubrimiento perturbador. Al llegar al lugar, vieron algo azul en un campo cubierto de nieve. Era la mochila de su esposa, que siempre llevaba consigo. Junto a la mochila estaba uno de los guantes de Bobby, salpicado de sangre, y varios pañuelos ensangrentados, pero Bobby Jo no estaba por ningún lado. En la escena del crimen, la policía encontró tres pistas intrigantes. Las únicas huellas cerca del cuerpo eran de Bobby. Un cordón de plástico estaba atado alrededor de una de sus muñecas y un calcetín naranja se encontraba cerca de ella. Según su esposo, ese calcetín no pertenecía a Bobby Jo Oberholzer. Los amigos de Jeff lo ayudaron a organizar una búsqueda por los alrededores. Los detectives buscaron en Hoosier Pass, la ruta que Bobby Jo siempre tomaba para ir y volver del trabajo. Dos horas después, la policía encontró el cuerpo sin vida de Bobby, a más de 15 millas de donde se encontró su mochila. Yacía en la nieve, con las manos juntas, su mano izquierda había sido atada con bridas. A los investigadores les pareció que le habían disparado a corta distancia en el pecho dos veces. Sus llaves de la casa fueron encontradas en la escena. Bobby Jo, que una vez fue una joven alegre y despreocupada, ahora yacía sin vida en una bolsa para cadáveres. Jeff, en ese momento, pasó a ser el principal sospechoso a pesar de estar bastante afligido y devastado. El mismo día que se encontró el cuerpo de Bobby Jo, se informó de la desaparición de otra mujer, Annette Schnee, de 21 años. Annette era camarera en Frisco, Colorado, y al igual que Bobby, a menudo hacía autostop para ir y volver del trabajo. Debido a las similitudes, ambos casos fueron conectados inmediatamente por la policía. Annette había dejado la casa de su familia en Sioux City, Iowa, un año antes, y se había mudado a Breckenridge, Colorado. Los investigadores se enteraron de que Annette había dejado su trabajo en el Holiday Inn Hotel y visitó el consultorio de un médico. Luego, hizo autostop hasta una farmacia para recoger medicamentos. Luego se la vio hablando con una mujer no identificada, y esa sería la última vez que la vieron con vida. Los investigadores interrogaron a Jeff sobre Annette.
Al principio, negó conocerla, sin embargo, después de ver su foto en las noticias, recordó haberla conocido una vez. Jeff afirmó que una vez había recogido a Annette cuando hacía autostop y le había dado su tarjeta de visita, pero nunca la había vuelto a ver ni a escuchar desde ese día. El 3 de julio de 1982, 6 meses después de su desaparición, se encontró el cuerpo de Annette Schnee, a solo 6 millas de la casa de Jeff. Un hombre joven que estaba pescando fue quien lo descubrió. La policía quedó impactada al descubrir que llevaba puesto un calcetín naranja. La tarjeta de visita de Jeff fue encontrada dentro de su billetera. El principal sospechoso fue de nuevo Jeff Oberholzer. Su cuerpo, completamente vestido, fue encontrado boca abajo en Sacramento Creek y además le habían disparado una vez en la espalda. Su ropa estaba desordenada y rasgada y sus zapatos estaban en el pie equivocado. Era evidente que los dos asesinatos estaban relacionados. Los investigadores creían que Annette perdió su calcetín en el vehículo del asesino, donde permaneció hasta que secuestraron a Bobby Joe, y luego ese calcetín terminó en la escena del crimen de Bobby. Aunque el cuerpo de Annette Schnee se encontró 6 meses después, los detectives creen que Annette fue la primera víctima, y luego, esa misma tarde-noche, Bobby Joe corría con la misma suerte, terminando muerta y descubierta primero porque fue dejada cerca de un mirador. El hecho de haberla recogido en una parada de autostop, eso solo fortaleció las sospechas de los investigadores de que Jeff era responsable de la muerte de las dos mujeres. Jeff insistió en que era inocente, pero los investigadores tenían sospechas de que era culpable de los atroces asesinatos. Sin embargo, al poco tiempo, pasó 2 pruebas de polígrafo. Los años pasaban, la investigación se estancó y el caso se archivó por falta de pruebas. Ya habían transcurrido 10 años. A medida que avanzó la tecnología de las pruebas de ADN, ya entrado en los años 90, se le hizo un test para ver si arrojaba coincidencia. Pero su tipo de sangre no coincidía con la sangre encontrada en el guante de Bobby Joe, ni con el tejido encontrado cerca. Aunque Jeff estaba relacionado con las dos jóvenes asesinadas y su comportamiento era sospechoso, finalmente fue absuelto. La policía investigó a varios otros sospechosos diferentes. Uno fue el conductor de taxi, Thomas Edward Luther, quien golpeó y agredió a una mujer que hacía autostop después de recogerla en Breckenridge, en febrero de 1982. Según su novia, no regresó a casa esa noche fatal. También mintió a los investigadores y dijo que estaba trabajando en ese momento. El otro sospechoso, Tracy Petronelli, mató a su prometida en 1981 y se embarcó en una ola de crímenes en varios estados. Durante este tiempo, se alojó en el lugar de trabajo de Annette, el Holiday Inn en Frisco. Sin embargo, el ADN de ninguno de los sospechosos coincidía con las pruebas de la escena del crimen. La policía estaba en otro callejón sin salida. Finalmente, luego de casi 40 años, el 24 de febrero de 2021, un hombre de 70 años llamado Alan Lee Phillips fue arrestado y acusado de las 2 muertes. También fue acusado de secuestro y agresión con un arma mortal. Permaneció detenido sin fianza. Se utilizó la genealogía genética para vincular el ADN encontrado en la escena del crimen con él. En enero de 2021, 2 meses antes de su arresto, los detectives tuvieron que acudir a métodos no convencionales para poder probar su culpabilidad. Las autoridades comenzaron a vigilar a Phillips en un esfuerzo por obtener su ADN, pero él era listo y no arrojaba basura en su casa, no usaba nada desechable, ni usaba ningún servicio de comida fuera de su casa. La policía no podía hacerle una prueba de ADN ya que no tenía motivos ni pruebas, y él se negó a dar ninguna muestra. Por lo tanto, había que esperar que él desechara algo para obtener una muestra de ADN. Finalmente, después de 5 semanas de vigilancia, Phillips salió de su casa y fue al Sonic Drive-In. Luego, Phillips condujo hasta la oficina de correos local, donde entró con la bolsa de Sonic, comió un poco y luego la sobra la arrojó a un cubo de basura. La policía pudo recuperarla y pudo comparar el ADN de la saliva de Phillips con la sangre que había en el guante y el tejido de Bobby Joe. Y luego de 2 días, al fin una coincidencia de ADN positiva. Phillips fue acusado formalmente por la policía, pero él se declaró inocente. El 31 de agosto de 2022, comenzó el juicio por doble asesinato de Phillips en Fairplay, Colorado.
Allí estaban las familias de las dos mujeres. El equipo de defensa hizo todo lo posible para crear dudas razonables. Estaban dispuestos a poner en dudas la evidencia de ADN y culparon a Jeff Oberholzer por asesinar tanto a su esposa como a Annette, a quien una vez había recogido haciendo autostop. Pero al final, las pruebas de ADN tuvieron la última palabra. El 15 de septiembre de 2022 le tomó casi 5 horas al jurado emitir el veredicto. Culpable de 8 cargos, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado, asesinato grave y secuestro, Alan Lee Phillips cumple 2 cadenas perpetuas consecutivas en el Centro Correccional del Valle de Arkansas, en Colorado. Su próxima audiencia, de libertad condicional, está prevista para diciembre de 2062. Nunca explicó cómo fue que asesinó a las víctimas, o si las conocía, o si fue premeditado. Afortunadamente, Aileen Franklin, la madre de Annette Schnee, de 88 años, esperó por justicia y al final le llegó y pudo conocer al asesino de su hija y verlo condenado con todo el peso de la ley. Al final solo dijo una frase luego de la sentencia: «Ya me puedo morir en paz». Lamentablemente, el hermano de Bobby Joe, Kelly, y el padre, Thomas, fallecieron antes de descubrir quién fue el hombre responsable de quitarles la vida a su hija. Florida ha albergado a su cuota de asesinos seriales, desde los infames y casi viralmente reconocidos Ted Bundy, Danny Rowling y Aileen Wuornos, hasta otros menos conocidos, como Christine Falling y Gary Ray Bowles. Sin embargo, mientras que estos asesinatos se resolvieron y los asesinos fueron capturados por la policía, ninguna serie de asesinatos en Florida ha sido tan mentalmente exigente y físicamente agotadora como los llamados 3 asesinatos de Florida. Los asesinatos en cuestión comenzaron el 22 de junio del año 2000, cuando el cuerpo de Kimberly Ditch Livesey, de 35 años, fue encontrado dentro de una maleta al costado de una autopista, en la ciudad de Cooper City, en el condado de Broward, al suroeste de Fort Lauderdale. Poco después, el 9 de agosto del año 2000, el cadáver de Siademas apareció dentro de un bolso, al costado de una ruta en Dania Beach, también en el condado de Broward, el mismo condado donde se encontró el cuerpo de Kimberly. Un año después, el 30 de agosto de 2001, el cuerpo sin vida de Jessica Good apareció flotando en la bahía de Biscayne, con rastros de haber sido apuñalada más de una docena de veces. Los casos de estas 3 mujeres resultaron ser bastante difíciles. Las 3 víctimas tenían algo en común que las convertía en blanco fáciles para el asesino en serie. Todas eran prostitutas, que luchaban contra el abuso de sustancias y eran, como resultado, muy vulnerables. Desde entonces, las autoridades ligaron los casos, pero no tenían pruebas de quién las había asesinado. La primera pista sólida para resolver los asesinatos se produjo después de que la policía interrogara al novio de la última víctima, Jessica Good, y lograron identificar a Roberto Wagner Fernández, un ciudadano brasileño que vivía en Miami, como el principal sospechoso. Al momento de los asesinatos, Wagner Fernández trabajaba en una empresa de tours turísticos en Miami, según los reportes de los detectives. Cuando empezaron a circular rumores de que podía ser sospechoso de un caso, huyó inmediatamente a Brasil, el 1 de septiembre de 2001, lo que empeoró las cosas. Además, según la policía, él pudo haber cometido otros asesinatos en el área de Miami, donde hay otros casos de mujeres asesinadas, con el mismo modus operandi. Según investigaciones, entre las oficinas del sheriff de Miami y la de Brasil, la justicia brasileña acusó a Fernández de asesinar a su esposa en 1996, pero acabaron absolviéndolo. Tras aquel incidente, se mudó a Miami, donde trabajó como auxiliar de vuelo y luego como conductor de autobuses turísticos. La Interpol puso una orden de captura inmediatamente. Cuando huyó, a los detectives les resultó casi imposible seguir el caso debido a varios desafíos burocráticos. Brasil se negó a extraditarlo, porque era ciudadano brasileño y no estadounidense. Sin embargo, Fernández no mantuvo un perfil bajo en su país de origen y continuó con sus crímenes, muchos de ellos relacionados con la violencia contra las trabajadoras sexuales en Brasil. Después de unos años, Brasil
Comenzó a cooperar más con los investigadores federales de Estados Unidos y la Interpol, pero el caso aún avanzaba a un ritmo extremadamente lento. Finalmente, los investigadores lograron un avance en el caso de la tercera víctima, Jessica Good. Los detectives habían recogido marcas de huellas dactilares como evidencia en dos de los asesinatos, pero no tenían con qué compararlas, y la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Recién en 2011, una investigación llevada adelante por la policía de Miami encontró que el material genético que tenían en Broward era el mismo que tenían ellos en otra investigación. Con el tiempo, encontraron que las huellas que tenían eran las de Wagner Fernández, que habían sido recolectadas durante la investigación de la muerte de su esposa, años atrás, en Brasil. Los investigadores lograron relacionar el ADN en el cuerpo de Jessica Good con muestras halladas en los otros dos cadáveres y que pertenecían a Fernández. Los investigadores, con este descubrimiento, volaron inmediatamente a Brasil para obtener más pruebas de ADN de Fernández, solo para descubrir que había muerto en un accidente aéreo en su camino a Paraguay, en el año 2005. Al parecer, al volver a Brasil, la familia de su fallecida esposa pagó para que lo asesinaran. Wagner Fernández, al enterarse, quiso escapar a Paraguay, y cuando intentaba hacerlo, en un vuelo privado, el avión cayó desde el cielo. Se desconoce si el accidente aéreo estuvo relacionado con el intento de homicidio de la familia de su esposa o si fue por una supuesta falla mecánica del avión. Pero era una muerte demasiado inconveniente e inoportuna para la investigación. Sin embargo, los detectives sospecharon de una conspiración y de fingir una muerte, para luego cambiar su identidad y evadir nuevamente la justicia. En una conferencia, un detective llamado Scott dijo que había muchas pruebas circunstanciales que los llevaban a creer que podría haber sido un plan de Fernández para engañar a los detectives. Estas pruebas circunstanciales tenían en la cima de la lista a los enemigos que se había ganado a lo largo de su vida. Fernández había acumulado tantos enemigos en Brasil que todos lo querían muerto, desde haber sido absuelto tras asesinar a su esposa hasta las familias de otras víctimas que deseaban vengarse. Después de varios años, de idas y vueltas, entre organismos gubernamentales y dos países, finalmente, se convenció a un juez brasileño para autorizar la exhumación del cuerpo de Fernández. Su tumba fue abierta, y su perfil de ADN resultó ser muy consistente con el encontrado en las tres víctimas, halladas en los asesinatos de Florida. El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, dijo que los detectives, algunos jubilados y otros ya fallecidos, nunca dejaron de intentar resolver los asesinatos para que las familias de las víctimas supieran qué había pasado con sus seres queridos. Sin embargo, les hubiera gustado llevarlo ante la justicia, pero desafortunadamente no pudieron. Algo que más atormentó a los investigadores fue el hecho de que Fernández nunca fuera llevado ante la justicia por sus crímenes. El 9 de octubre de 1988 se vio a Gail Barrus salir de una cafetería en las primeras horas de la mañana, acompañada por un hombre. Ella era una madre soltera de 30 años, de Michigan. La vida era difícil y trabajaba en dos bares locales diferentes para poder sobrevivir y cuidar a sus hijos. En las primeras horas del 9 de octubre del 88, entre las 3 y las 4 de la mañana, se vio a Barrus salir de Speed's Coffee Shop en Battle Creek, Michigan. Estaba acompañada por un hombre de pelo oscuro, y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El 25 de octubre, unos cazadores de Emmett, una ciudad cercana, hicieron un descubrimiento espeluznante. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer tirado en River Road. La mujer había sido apuñalada y asaltada brutalmente. Las autoridades identificaron rápidamente el cuerpo como el de Gail Barrus y siguió una extensa investigación. Se identificaron y entrevistaron testigos y se recogieron pruebas en la escena del crimen. El 22 de octubre, solo unos días antes de que se descubriera el cuerpo de Barrus y casi dos semanas después de su desaparición, las autoridades se acercaron a un hombre de 24 años, llamado Roger Plato. El automóvil de Plato coincidía con la descripción de una víctima de otro secuestro y agresión. A las 4:30, las autoridades intentaron detenerlo a punta de pistola mientras caminaba hacia su automóvil, en un estacionamiento en Bellevue.
Plato se puso agresivo, se negó a cooperar y comenzó a luchar. Fue baleado cuando intentó arrebatarle el arma a un detective y murió a causa de las heridas. Nunca fue entrevistado. Las autoridades realizaron una autopsia y se tomaron una muestra de sangre antes de que el cuerpo fuera cremado, que se guardó en un laboratorio privado en ese momento. Los investigadores del caso de Barrus dirigieron su atención al amigo y excompañero de habitación de Plato, Richard Compton. Compton tenía una vasta carrera criminal, pero cuando los investigadores se acercaron, se echó atrás y negó saber algo. Sin más pistas o desarrollos, el caso de Barrus eventualmente quedó sin resolver. En 2018, el detective de casos no resueltos de Battle Creek, Scott Marshall, reinvestigó el caso. Uno de sus primeros descubrimientos fue que el ADN de Compton nunca se había probado y se convirtió en su principal sospechoso. Después de alguna investigación, el detective Marshall descubrió que Compton había muerto en 2009 y su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Internacional del Condado, en Austin, Texas. Compton tenía 59 años cuando murió. El detective Marshall obtuvo una orden de registro y viajó a Texas para exhumar el cuerpo de Compton. Después del examen, se descubrió que las muestras de ADN de Compton no coincidían con las encontradas en el cuerpo de Barrus, pero coincidían con pelos previamente no identificados, conectados a la escena del crimen. En noviembre de 2020, surgió un avance en el caso, casi por suerte. El sargento Chris Basik, del departamento del sheriff del condado de Calhoun, estaba realizando un inventario de pruebas en el departamento y encontró un vial que contenía la muestra de sangre tomada de Plato. El 30 de enero de 2021, se anunció que un laboratorio de la policía estatal conectó la sangre con el ADN encontrado en el cuerpo de Gayle Barrus, confirmando que Plato fue responsable de agredirla y quitarle la vida. Según una hipótesis de la policía, es muy probable que Compton fuera testigo de lo sucedido. Él estuvo en la escena del crimen como espectador, junto con su amigo Roger Plato. Aunque Compton no participó directamente en el asesinato de Gayle Barrus, sí fue cómplice de su crimen. Ambos hombres ya han muerto y nunca tuvieron que pagar por este horrible crimen. Sin embargo, la familia Barrus ha expresado su alivio por finalmente poder tener algún tipo de cierre. El detective Marshall dijo que la tecnología del ADN es el futuro para resolver casos sin resolver.